bueno, nos encontramos hoy aquí en la Escuela Sarmiento, bueno, con este 12 años consecutivos con el certamen ortográfico. Bueno, en esta oportunidad nuestro certamen lleva el nombre de María Cristina Yapura, que fue hasta hace unos días nuestra bibliotecaria en la escuela y bueno, después de 38 años de trayectoria en esta institución, brindando todo por ella, bueno, nosotros queríamos de alguna manera hacerle un reconocimiento a tantos años de labor dentro de la institución a Cristina, que fue también una de las creadoras, mentoras de este certamen ortográfico. ¿Cuántos chicos participan? ¿Cómo es la convocatoria? Bueno, la convocatoria que ya está instituida de alguna manera dentro de la ciudad, que esperan de alguna manera todas las escuelas en el mes de octubre, la convocatoria se hace a todos los establecimientos escolares para los alumnos de sexto y séptimo grado. Y en esta oportunidad, en esta edición, participan todas las escuelas de Cañada de Gómez, las públicas y privadas también, junto con escuelas de Correa en esta oportunidad. Bien. Vemos muchos premios, si nos puedes contar un poco. Bueno, sí, la modalidad del certamen de alguna manera es ir pasando distintas instancias hasta llegar a una instancia final que es la del dictado de palabras. Y bueno, y después sí, también hay un reconocimiento con unos premios hermosos que son, bueno, de alguna manera el primer premio siempre fue una bicicleta donado por nuestra intendenta municipal de siempre de los 12 años. Una tablet también, donación del senador del departamento Iriondo, Hugo Raceto. Y bueno, y después están, hay auriculares, calculadoras científicas para los terceros y cuarto y quinto premio. Y también un reconocimiento a la escuela que gana también para la dirección de la escuela. Bueno, premios muy, muy lindos. ¿Cómo se preparan los chicos para este día? Bueno, la preparación, de alguna manera, bueno, nosotros las bases del concurso las enviamos con anticipación a los establecimientos escolares cuando se hace la convocatoria. Y bueno, y ellos se van preparando junto a sus docentes de las áreas de lengua, van preparándose para llegar al día de hoy y bueno, y poder participar. Si bien nosotros lo hacemos desde lo lúdico, pero bueno, de alguna manera tienen su reconocimiento por el esfuerzo. De venir y estar y bueno, y están realmente, como te decía antes, todos esperan en octubre el certamen de ortografía de la Escuela Sarmiento. ¿En qué horario finaliza? Aproximadamente estimamos que cerca de las 12:30, 13 horas va a finalizar. Bien, y ahí ya se van a comunicar quiénes son los ganadores. Sí, sí, ahí ya tenemos los ganadores y bueno, y vamos a estar publicándolos en la página del establecimiento y bueno, después se los enviamos a ustedes para el reconocimiento también. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por siempre estar presente en cuanta convocatoria hacemos desde la escuela.